me toca. Pero sí, uno. Voy a abrir. Suerte, mijo, ¿qué quieres? Oye, te gano. Ay, padre. Cinco. ¿Dónde pasó? ¿Dónde pare? ¿Dónde pare? Silencioso. Silencioso. Empresa. Empresa. Mañana. Nada más queda Luz de Tentación y el nuevo gobierno. El Luz de Tentación. Nuevo gobierno. Ese chocolate. Oye, le dije a este güey de silencio, le dije, te va a tocar la revancha. ¿Quién fue con tres? Juan Carcheo. Juan Carcheo. Juan. Sí, güey. Vámonos, señoras y señores, tengo el gusto, el privilegio de presentarles a un muchacho que también lo ha ganado todo. Ahí está en las grandes competencias, en el payaso de choque. Señoras y señores, paisano de muchos de ustedes, aquí está Andresito González, su nombre de pila, el gran jefe Sascuas. Aquí está Sascuas, recíbelo con un aplauso. Ándale, Sascuas, encarrérate y el grito de guerra. Sascuas, venga, venga, Sascuas. ¡Chao! Sí, señor. Caminos llenos de triunfos y también de fracasos, porque ese es el camino y la experiencia que nos da la vida. Sin más preámbulo, damas y caballeros, aquí está con ustedes. Desde el año 1972 hasta el día de hoy, simple y sencillamente, los destructores del señor Guillermo Campo Benítez. Que ahí le va el aplauso, don Guillermo, hasta Culiacán, Guerrero, México. Vaya momento, damas y caballeros, ándele. Sí, mi amigo Mayello, véngase para acá, el encargado de la gira, véngase, el año de Michoacán, radicado aquí en estas tierras. Ahí está el amigo Mayello. En el nombre sea de Dios, damas y caballeros, gracias a todo este público maravilloso. ¡Ah, don Fernando López, don Fernando López! Regálele un aplauso al señor empresario, porque no es fácil, de verdad que no es fácil hacer estos eventos masivos. Señoras y señores, se nos anda yendo la boca chueca. Y se nos anda subiendo el azúcar, la presión y muchas cosas más. Gracias, don Fernando. Es un gusto, un honor poderlo saludar en esta su casa, Pico Rivera Sport Arena, que indudablemente es un ícono para nosotros los mexicanos en la Unión Americana. Amigos, le voy a pedir a mi amigo DJ que me eche la musiquita de fondo, por favorcito. Acompáñame con la oración del jinete. Señoras y señores, vamos a continuar la novia. A lo que venimos, venimos, mijo. Un ratón de Jalisco con mucha experiencia, pero enfrente tiene a un niño tejano de los destructores. Sello y garantía, que damas y caballeros, su nombre lo dice y su calidad lo respalda. Destructores, Julieta Guerrero, gira número 10. Aquí viene el ratón. Que le peleó a las 20 bullas, le peleó con todo. Y ojo, señoras y señores, lo que yo siempre lo he dicho: acomódense, jinetes, porque un toro destructor vende muy cara la derrota. De esta manera, la ganadería más solicitada donde quiera que se hable de jaripeo.
herrería más solicitada, sí señor, los destructores del señor Guillermo Campo. Aquí viene pues el disco. Suspenso en la tribuna, suspenso en la tribuna, aquí se viene Pluma, metió la mano a las argollas, metió la mano a las orejas, el preparo, Colimense, vaya el reparo, picado Pluma, aprieta el momento, chingado, ahí te tengo, los destructores, sí señores, y las cachuelas, aquí está el de Marcelillo Colima, amor salvaje, apriétense bonito Pluma, porque apriéntele Pluma que todavía le queda aire, apriéntese Pluma que todavía le queda aire, cuidado, está lanzado, cuidado, cuidado, está lanzado, cuidado, cuidado Pluma, apriéntese mijo, cuidado, oye señoras y señores, lo va a quitar, lo tuvo Sasquas, los cinco diamantes, vaya señoras y señores, lo bonito de este público, señoras y señores, cuando a ustedes les gusta la jugada, solitos aplauden, saludos a mis compas los empresarios de Santa Rosa, que ya empezaron a soltar billete, qué chulada, señoras y señores, aquí en Pico Rivera la gente trae billete para pagar un VIP, para reventar chelas, bonito, botella, y si hay alguien que le quiera regalar dinero a mi amigo La Pluma, porque sí, sí se lo ganó. Ahí viene la número 3. Se llama el nuevo gobierno. Por el lado derecho se va a venir el campeón de la trampa metálica destructora. Aquí viene el sello y garantía de los destructores. Las 12 letras más respetadas, papá. Aquí viene. ¡Vívala! En vivo y a todo color. En vivo y a todo color. Aquí viene, pues, señoras y señores. ¡Fuerza, siempre! ¡Juanito! ¡Aprieta abajo, Juanito! ¡Trae el chiquicuinte descompuesto, Juan! ¡Ya se acomodó! ¡Le viene la revuelta! ¡Mató una sabrosa! ¡Hacia el lado izquierdo! ¡Vamos a ver quién la gana! ¡La pelea, la batalla de dos! ¡Ahí le mete el cambio! ¡Al lado derecho! ¡Juanito! ¡Juanito es cabrón! ¡Arriba de un destructor! ¡Se llama nuevo gobierno! ¡Vaya, Juanito! ¡Tire nomás de mente talento! ¡Lo luce, Juan! Caracheo, y aquí vuelve a secundarle, es cabrón Juan, es cabrón Juan, Juanito es cabrón, señoras y señores, oh, señoras y señores, es el de bien. Damas y caballeros, escenario de Celaya, Guanajuato. Ahí nomás, Juanito, ahí nomás párate, cabrón. Amigos, cuando llegó este muchacho, yo soy testigo, llegó muy mal, llegó muy derrotado, era golpe tras golpe. Vaya, no servía ni para la salida, Juan. No servía ni para la salida, honestamente. Su familia lo regañó, le dijeron, ¿sabes qué, Juan? Si fuiste a Estados Unidos a hacer las chingaderas, mejor regrésate. Juanito se le rodaba la lágrima, se dijo, le voy a echar ganas. El señor Guillermo Campo dijo, si llevamos a Juanito es porque es bueno. El muchacho le puso alma, corazón y vida. Y ahí está Juanito Caracheo, haciendo bien las cosas. Ahí está, regálame el aplauso. Sí señor, y el amigo Bebillo Campo le va a echar los 5 diamantes, porque sabemos que Juanito no ha sido nada fácil aquí en la Unión Americana. Aquí lo espera el suavecito. ¡Ándale pues! Ahora niveles, dijo Rayito de la Tenencia, se la brindo 100% al famoso Niveles. Ahí está, mi paisano el de Puerta, espero que traigas dinero. ¡Ah! Oigan, señoras y señores, aquí viene.
Vamos a ver alegre, vamos.
en los lomos de dulce tentación. Aquí se acomoda el pantalón vaquero, aquí se acomoda el pantalón vaquero. Empieza, empieza el nerviosismo en la caja metálica, empieza la cacería. Al lado que te doy, aquí viene, señoras y señores. Pero el muchacho nunca se rajó. Esa fue una. La segunda le tiró dos veces arriba queriéndolo agarrar, pero no pudo. Eso sabe que este muchacho trae vergüenza, trae pundonor. Y él dice, yo no me rajo la primera. Me fueron peleando. Venga, fuerte el aplauso ahora sí. Señoras y señores, Pico Rivera Esponsalera. La locura, sí, señores. Porque ya están aquí la reina del sentimiento ranchero, la dinastía de Tuzantla, la dinastía, dinastía, la dinastía de Tuzantla, la dinastía de Tuzantla, la dinastía. Dinastía de Tuzantla. Yo, es
pasear hasta la tierra caliente. Venga, Pulguita, ¿dónde estás?
Señoras y señores, al estilo de la usanza ranchera, de verdad, que es digno de reconocer, amigo Pepo Campo Junior, Junior, venga a echarle los 5 diamantes, qué bonito es lo bonito, dijo aquel, así, así parieran todas las chivas de Cimagüera allá en el rancho, mire nomás qué chulada, allá hay billete, compadre. Y amigo Pepo Campo no le gusta hablar porque dice yo no soy locutor, para eso los traigo a ustedes, cabrones, pero creo que aquí en esta plaza es muy querido, sí señor, es muy querido el nombre de Rancho Los Destructores. Amigo Pepo Campo, solamente darle las gracias a este público maravilloso que por tantos años te ha regalado tantas cosas maravillosas. Antes que nada, muy buenas tardes a toda la gente que asistió el día de hoy. Dale gracias a, antes que nada, a Dios, a la Virgen de Guadalupe, a todos ustedes, a mi señor padre, a mi señora madre, a la familia López, a Fernando López, a don Leonardo, y de verdad no hay palabras para agradecerles a todos ustedes por el apoyo durante más de 10 años, una plaza emblemática para nosotros, y la verdad, que viva México, cabrones, que viva México. Sí señor, ya lo dije. Mexicano, siéntate orgulloso de ser mexicano. Arriba Michoacán, sí señor. Arriba Michoacán, arriba Guerrero, arriba Puebla, arriba Oaxaca, arriba Nayarit, arriba Zacatecas, Jalisco. Ándale pues, arriba Morelos. Aquí viene, señoras y señores, pongan atención. Aquí se va a levantar con madera. Eres cosita del mar.